Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de la mañana de Campo Directo, bien temprano, hoy día jueves, 10 minutos antes de Córdoba Directo, con la mejor información del sector agropecuario. Para hoy tenemos novedades y mucha información de nuestro campo. Les recordamos que hoy a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Villa María, en la Universidad Nacional, se realiza una nueva edición de la Jornada de Buenas Prácticas Agropecuarias organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Para mañana viernes en Jesús María, en el norte de Córdoba, un nuevo remate anual de cabaña El Porvenir con importantes ejemplares que saldrán a la venta en la pista de la Sociedad Rural. Pero comenzamos rápidamente con esta información. Córdoba suma más estaciones meteorológicas a su red. Desde la semana pasada se encuentra instalada y en funcionamiento la estación meteorológica de la localidad de Villa del Dique, en el departamento Calamuchita. Se trata del equipo número 34, que forma parte de la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. La cartera productiva viene desarrollando esta iniciativa que se despliega por todo el territorio provincial con el objetivo de brindar datos de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios, pero también para toda la comunidad. Investigan enfermedades en porcinos de la agricultura familiar. Con la finalidad de realizar un diagnóstico de las enfermedades más relevantes que afectan a los cerdos de la agricultura familiar, organismos oficiales tucumanos realizan un trabajo inter e intrainstitucional. Enfermedades como la peste porcina clásica, el síndrome respiratorio reproductivo porcino y la brucelosis porcina son importantes por su impacto zoonótico, productivo y comercial, ya que provocan fallas reproductivas, abortos, lechones muertos y pérdida de ganancia de peso, afectando no solo la sanidad animal, sino también provocando pérdidas económicas para el productor. Los precios, el mercado de cereales y carnes, a continuación en Campo Directo. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Maíz, 2.290 pesos. Trigo, 2.710 pesos. Sorgo, 1.950 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 34 pesos con 18 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 36 pesos con 82 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilos, 32 pesos con 08 centavos. Vacas buenas, 23 pesos con 71 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros, 36 pesos con 22 centavos, el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 21 de agosto, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 97 para la compra, 17 pesos con 37 para la venta. Breve pausa, ya volvemos con más información. Comenzamos a transitar el segundo bloque de la mañana de Campo Directo, tal como les habíamos adelantado en el inicio de nuestro programa. Mañana se realiza un nuevo remate en la Sociedad Rural de Jesús María a cargo de Cabaña El Porvenir de la familia Orodá. Precisamente dialogamos con Walter Orodá, nos adelanta lo que tendremos mañana viernes. Sí, es nuestro tercer remate acá en Jesús María. El Porvenir va a participar con 80 toros y con 120 hembras. Y bueno, tenemos también las cabañas invitadas en Bradford, Los Socavones, y en Angus Colorado y en Brangus Colorado, La Barrancosa. Bueno, año tras año pretendemos superarnos. Hay un equipo de trabajo que es muy obsesivo en el tema, desde nuestro asesor Marchicio, mis hijos Pablo y Elías, quien les habla, que también es bastante obsesivo, y por supuesto Edgar, que es el cabañero, y los demás chicos del campo. La meta es tratar de superarnos año tras año, y bueno, estamos contentos porque vemos que los resultados así lo demuestran. Lo único que nos empaña un poquito el año es la sequía.
que ya es recurrente, que nos ocurre en Quilino y que bueno, siempre nos tironea un poco hacia abajo, pero bueno, en lo que es participación y desarrollo genético en la cabaña, año tras año vamos superándonos. Queremos invitar a todos los clientes, a todos los amigos, tenemos excelentes condiciones de financiación, así que bueno, creemos que va a ser un evento que nos va a llenar de satisfacción el próximo viernes y los esperamos a todos. Y como este y otros importantes eventos del sector agropecuario se desarrollarán las próximas semanas. Presentamos a continuación la agenda, las principales actividades del agro para los próximos días. El martes 22 y miércoles 23 de agosto, desde las 8 horas, tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María el curso inicial para operadores de máquinas terrestres, coordinado por el Ministerio de Agricultura de la provincia. La preinscripción es obligatoria vía telefónica, únicamente a los teléfonos 0351-434-2092 al 94, interno 103, de lunes a viernes, de 8 a 13:30. Los días 23 y 24 de agosto próximos tendrán lugar en Villa María las segundas jornadas de agricultura de conservación. Un importante grupo de especialistas ayudará a productores y técnicos a desentrañar aspectos claves de la campaña agrícola 2017-2018. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información de nuestro sector agropecuario. Agradecemos vuestra compañía. Les recordamos, nuestro teléfono de contacto es el 0351 15511 8446. Recordemos que hoy, a partir de las 9 de la mañana, en la Universidad Nacional de Villa María, una nueva jornada de buenas prácticas agropecuarias con puntaje para los productores. Y además, mañana, viernes, en la Sociedad Rural de Jesús María, el tercer remate anual de Cabaña El Porvenir. Están todos invitados. Nos encontramos mañana bien temprano aquí por la pantalla de Tele 8. Muchas gracias.